Señores, ahí aparece ahora el surgimiento de una nueva propuesta política de Carlos Amarante Barret, quien tiene ya ustedes saben que lo botaron como un perro del Partido de la Liberación Dominicana, supuestamente por alta traición. Él fue expulsado y ustedes saben que ya él se había declarado en rebeldía. Escribió y firmó una carta diciendo que Danilo Medina debía de entregar la antorcha, que le estaba quemando los dedos y eso le costó su expulsión, porque el PLD piensa que está en sus años mozos de expulsar gente. El PLD lo que tiene es que tratar de conquistar gente a su favor, porque se está quedando solo. Son 12 los miembros del comité político que ha abandonado ese partido. Y miembros del comité central, no hay que hablar, senadores, ex senadores, se han ido porque dicen que hay una mata que está goteando mangos podridos y tiene miedo de que esos mangos le toque por lo menos la semilla. Hay problema. Ya ustedes conocen de que Valentín también formó un partido político y se lo aprobaron en 1-2-3. Julio César Valentín, que fue un miembro destacado del partido, que fue el senador, que fue diputado y creó su partido, Fuerza Social, que fue aliado al PRM en las pasadas elecciones. Ahora, Amarante crea un movimiento que se llama Avancemos. Es un movimiento. Recordando que en las pasadas elecciones, señores, participaron de manera oficial 34 partidos políticos. Fíjame, es una cosa terrible. 34 partidos políticos y 7 movimientos. De esos 34 políticos, la mayoría son bisagras, la mayoría son paleteras, son chinchorros que están ahí para negociar, para engancharse y buscar prebenda y partida política. Si tú me das esto, bueno, yo voy ahí, por ejemplo, Julio César Valentín, creo que superintendente de seguro. Ahí tienen su manada. Cada uno de esos y la mayoría todavía no lo han puesto. Yo no sé cómo Luis se la va a ingeniar para poner a 20 gente que lo apoyaron, que llevaron 10 gentecita ahí, pero que hacen el bulto. Entonces, yo lo que creo que la ley, Luis, la ley electoral de República Dominicana debe de cambiarse. Todos esos 34 partidos, en función a la cantidad de electores y la posición que le quede, hay que darle cuarto. Es una millonada durante 4 años para mantener queridas, que tienen querida, para mantener novia y achapeadoras. Pero no se queda ahí. Hay que mantener todos los suntuosos vehículos de alta gama que tienen, los cuartos de los jodidos. Ahí sí no dice nada. Esos son los dirigentes políticos que nosotros tenemos, que solamente hablan cuando les conviene. Ahora, y ustedes verán, fueron 103 partidos políticos que aparecieron porque cualquier pelafustán se engancha y ya es dirigente. Yo sé que Luis Tejada, mi compañero que yo respeto mucho, es populista, es defensor de que de la democracia y está en contra mío, pero a mí no me importa. Dímelo, Luis, ¿qué es lo que hay? No, yo lamento tener que diferir de ese discurso estridente que tú usas para referirte a lo que es la participación democrática en un país libre y soberano. Y estar al lado, perdón, y estar al lado del monopolio político. Y eso no es democracia. El monopolio político lo que hace es que crea una dictadura de partidos. Eso está en Estados Unidos. En Estados Unidos está la dictadura de dos partidos, el partido demócrata republicano. Y nadie más puede aspirar porque ellos dominan todo, ellos imponen los candidatos. La República Dominicana no puede
copiar ese modelo, porque es antidemocrático. Los partidos políticos pueden surgir y la diversidad, que es importante en la participación política, lo que hace es que pone a la gente a participar en la política, porque si usted, por ejemplo, nada más tuviéramos tres partidos, cuatro, cinco partidos, uno controlado por la corrupción, otro controlado por los empresarios y otro controlado por el tráfico de influencia. Y entonces, el que no pertenece a esos partidos tiene que votar por los candidatos de esos partidos, porque no es lo único que tenemos. Entonces, no hay democracia. No, la democracia implica que si usted cumple con lo que demanda la ley, usted tiene derecho a tener un partido, porque ahí están las iglesias también. Entonces, vamos a cerrar, nada más uno va a quedar con la católica. Ay, si yo no creo en la católica, entonces me van a quitar la pentecostal. No, oiga, la diversidad es importante porque la gente asume la participación. Entonces no podemos hablar de eso. Lo que tenemos que es regular. Pero en este punto yo lo que quiero decir es lo siguiente, Manuel, y es que a nosotros, los dominicanos en el extranjero, y ayer es que le estaba diciendo hace un ratito, que íbamos a discutir, es la exclusión en lo que es la formación de los movimientos sociales. ¿Por qué a los dominicanos en el extranjero que aportamos tanto a la nación dominicana se nos excluye de la constitución, de la participación de nosotros como movimientos sociales? Tenemos que aceptar las imposiciones de los candidatos manipulados, comprados por dinero y tráfico de influencia de los partidos mayoritarios dominicanos. Entonces no tenemos Mira, derecho Luis. a Ah, bueno, no sí, tenemos dice, derecho, óyeme. no tenemos derecho a un movimiento político para nosotros llevar candidatos a la diputación. No, los partidos nacionales, a la diputación, que es un derecho que tenemos, que tienen las provincias en el país. No tenemos derecho a llevar regidores y alcaldes, porque no somos provincias. Pero esas provincias tienen movimientos que llevan a los diputados y a los senadores. Y nosotros podemos, esa premisa debería tener la constitución de nosotros ser tener ese derecho de formar un movimiento social en Estados Unidos, en el extranjero, y así los partidos políticos no nos impondrían candidatos pelafustanes, como dices tú, que van y nos representan en el Congreso y no conocen nada, un carajo de lo que son las necesidades de los dominicanos en el extranjero, inclusive los propios partidos políticos, gente que son buenas, que han dado todo por su comunidad, no pueden llegar a la posición de aspirar a la diputación porque la mafia interna no lo deja pasar. Y así no se Mira, puede. pero la pregunta, Luis, mira, hay que estar claro que cualquier movimiento político, según lo que establece la actual Constitución, solamente está avalado para que se desarrollen a nivel nacional, no a nivel internacional, porque eso no es territorio nacional. Nosotros vivimos en un territorio extranjero. Ahora, la Constitución hay que modificarla si se pudiera en Se esos puede. aspectos. Y lamentablemente acabó de concluir una modificación a la Constitución y eso nada, no se evaluó. No Yo tomaron en entiendo cuenta, y lo sacaron. he defendido que nosotros debemos de tener representantes, por ejemplo, en la Junta Central Electoral, por lo menos un representante, para poder formar parte del pastel los dominicanos, porque si no tenemos alguien que se vuela y que entienda y conozca la dimensión de nosotros. No lo vamos a hacer por un asunto de la Constitución de la República y hay que circunscribirse a lo que tenemos ahora, Luis. Yo entiendo, Manuel. Dentro del desorden, Luis, yo creo que tiene que haber orden. Tú Manuel, sabes lo que son 34 partidos políticos y cuántas diversidades que hay. Eso no es democracia. Eso es lo que es anarquía. Eso es No, desorden y lo hacen porque el Estado dominicano subsidia y le da cuarto. Y andan detrás de cuatro. Acuérdate lo que pasó con Ramfi. Acuérdate las negociaciones que hizo. Finalmente se le rentó el partido al señor este para que fuera y después se estaba matando. Porque ven la política como un negocio y si no hay cuarto, no hay nada. No le importa a la gente, Luis. Entonces la democracia no se puede manejar así. Yo creo que debe haber respeto, Luis. Debe haber respeto dentro del desorden, que parece que a ti te gusta. Manuel, yo quiero que esto quede claro para que la gente entienda. Es verdad, somos un territorio fuera de Estados Unidos, pero se han creado tres circunscripciones para elegir siete diputados fuera de República Dominicana. Y no somos parte del territorio, pero somos una población
que estamos fuera y tenemos derecho a votar, no importa en qué país estemos, tres circunscripciones y aportamos al país, tenemos representantes en el Congreso Dominicano. Entonces, Bueno, pero ya que tú si quieres. tenemos esa premisa, oye Manuel, si tenemos esa premisa, ya de hecho eso conquistado, entonces debemos tener el derecho de formar movimientos para nosotros llevar nuestros propios No, eso candidatos. no está incluido en la Constitución del 96, o sea, del 94, cuando se aprobó Luis. Pero yo no No estoy está diciendo incluido incluido, y lo que los estoy diciendo partidos no han es, hecho nada y no se puede hacer nada ahora. Vamos a luchar por esa conquista. yo lo No, no, entiendo, pero eso no pero está contemplado, Luis, yo lamentablemente. quisiera que usted apoye esa propuesta de que se nos incluya en ese Del sentido. 20, si sirve el apoyo. Si no sirve y no quiero nada con Pelafustán, me voy a pausa, Luis. Me voy a pausa porque me estoy poniendo nervioso, Luis.